Pe jupone te aguje vete pame pe te coap ubira jacare sendero ya recorre. Estamos aquí como casi 10 años, más o menos. Iba creciendo la familia, entonces, pero casi todos somos sus hijos, somos hijos del cacique. El cacique pensando en el futuro de los niños, eso es la idea principal que teníamos y para hacer el sendero. Que solamente así podríamos levantarnos un poquito más la comunidad, no solamente de artesanía, sino que también que tengamos un recurso más. Desde chiquito nuestros abuelos nos llevan a todo para mostrarle. Y nosotros tenemos que aprender a través de ellos. Cuando va entrando, mueve este palito y cae. Desde hoy ya no, casi ya no conseguimos animales. Pero igual seguimos armando las trampas, y porque esa es nuestra costumbre, nuestra cultura. Sí aprendimos un montón. O sea que, lastimosamente, nosotros somos muy tímidos, ¿no? Tenemos miedo de hablar, entonces pudimos aprender muchas cosas. Hablar y contarnos de nuestro proyecto y esa cosa ya nos cambia muchas cosas. Esta planta se llama orquídea. Esta orquídea está atada porque nosotros recuperamos porque la gente llevan a vender en el pueblo y nosotros atamos para que nos saquen y este tratado y está recuperando. A las personas que los guiamos en el sendero les gustan porque ven muchas cosas también. A las personas les gustan como hablamos, entonces porque nosotros hablamos sinceramente, ¿no? Por ahí sí quieres subir. Pueden pasar. Cuando la gente viene, le gusta ver a árbol grande. Siempre queríamos mantener nuestra cultura. O sea que hablar entre nosotros ya es, digamos, es muy difícil de olvidar. Pero, sino que nuestra cultura es lo que se está perdiendo, ¿no? Y esto es la idea, ¿no? O sea, que tengamos, que la gente nos conozcan, que vean y que nos visiten, ¿no? Para compartir nuestra cultura y que valoren. ¡Ay, Beiko!